El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el amor misericordioso del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que, lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos, concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en invenciones fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz: este es mi Hijo amado, en él yo me he complacido. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros,
estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra, porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos en Cristo Jesús, hoy celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor, fiesta que nos recuerda y que la Iglesia, a través de la liturgia, actualiza el momento en el que Jesucristo manifiesta su gloria a los tres discípulos predilectos, una gloria que le pertenece como Dios y que quiere compartir con los hombres, con todos y cada uno de nosotros,
a través de su pasión, muerte y resurrección. Jesús les había hablado a sus discípulos de todo lo que iba a sufrir, de su pasión, de su muerte. Ellos se habían llenado de tristeza y de inquietud. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando en nuestra vida aparece la cruz. Una cruz que se puede presentar de distintas formas: el sufrimiento por la muerte de un familiar, una enfermedad, una mala situación económica, en definitiva, pruebas que son propias de la vida del mundo y que nos cuesta trabajo asumir porque queremos vivirlas desde nuestra autosuficiencia y desde nuestro orgullo. No queremos cruz, pero queridos hermanos, sin cruz no hay cielo. Pero Jesucristo, que conoce nuestra debilidad y nuestro corazón, nos coge de la mano y nos lleva al Tabor como a Pedro, a Santiago y a Juan. Hoy Fátima es nuestro Tabor y cada uno de nosotros somos sus discípulos predilectos. Jesucristo nos quiere transformar nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza herida por el pecado, a la nueva condición humana por su gracia, la condición de los hijos de Dios. Cristo, con la gracia de los sacramentos, nos renueva especialmente con la Eucaristía y con el sacramento de la penitencia. Si verdaderamente nos dejamos transformar por la gracia de Cristo, si estamos unidos a Él como los discípulos en el Tabor, entonces diremos como San Pedro: Señor, qué bien se está aquí contigo. Queridos hermanos, como os decía, hoy esta capilla en Fátima es nuestro Tabor, y las palabras del Padre también salen de nuestra Madre María: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Pues sigamos el consejo de María, escuchemos a Jesús, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Que Jesús, que solo Él es nuestro Salvador, que solo Él es quien puede transformar nuestra vida a imagen suya para que un día gocemos de la auténtica vida que es la del cielo. En esta fiesta de la transfiguración de Jesucristo, que manifiesta su divinidad al mundo, oremos, hermanos, por el bien de todos los hombres. Por las santas y venerables iglesias de Oriente y Occidente, para que al celebrar hoy con solemnidad la gloria del Hijo de Dios, encuentren gozo en la participación de su divinidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de todo el mundo, para que se alejen de los pueblos las violencias, el hambre, las calamidades y las guerras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que recobren pronto la salud y vivan alegres en la esperanza del retorno del Señor, que transfigurará nuestro cuerpo de miseria en cuerpo de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los ateos, paganos y cuantos desconocen a Jesucristo, para que encuentren el camino que conduce hacia Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por los miembros de nuestras familias y de nuestras comunidades, para que Dios nos dé la gracia de servirle en este mundo y nos haga gozar de su gloria en la eternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu bendición, Dios de bondad, sostenga a tus fieles y que, fortalecidos por ella, no se aparten nunca de tu voluntad y puedan así gozarse con tus beneficios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo.
cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y que con los resplandores de su luz nos limpies de las manchas de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la Iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna, 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 en el cielo, hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad,
porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Que el alimento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforme en imagen de tu Hijo, cuya claridad has querido manifestarnos en su gloriosa transfiguración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Ecce Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos en ave a su corazón. Ave, ave, ave María. Ave Maria.
Por el Papa rezad, por la Iglesia, por los pecadores haced penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Procuremos retirarnos en silencio para mantener este ambiente de oración, sobre todo cerca de la capellanía de las apariciones. Muchas gracias.